Cuidado. Está bien. Buenos días, GL13. Buenos días. Novia cibernética. Muy bien, Darren. ¿Cuál es la emergencia? ¿Por qué tuviste que traerla? Es mi abogada. No me verás sin ella hasta que nos hayamos arreglado. Solo quería hablarte a solas. Para poder solucionar algo, ¿sabes? No es así como funciona, Darren. No te estoy hablando a ti. Entonces terminamos. Espera. Hemos presentado nuestro caso. No hay bases para negociar, Darren. Mira, por favor, escúchame, yo... Es demasiado tarde. Me pegaste, Darren. Me estabas engañando. Todo esto se ha salido de contexto. ¿Qué pasó? No, Darren. Tú crees que te engañaba. Te metiste una idea a la cabeza y me trataste como basura. ¿Podrías escucharme? Andabas por ahí, destrozando mi nombre, mi reputación, destruyendo mi nombre con esas mentiras. ¡Increíble! Así que de eso se trata. ¿Has valorado tanto tu tonta reputación? Esto se trata de lo que me hiciste. ¿Qué hacemos? Te veremos en la corte. Buenas tardes, querido. ¿Quieres que te haga algo? Sí. Quiero que te quedes ahí. Mira tu estado. Has andado por ahí, destrozando mi pinche nombre. Diciéndole a todo el mundo que he estado haciendo esto. Y esto. Y esto. ¿Quién chingado te crees que eres? ¿Quieres mi dinero, no? Lo siento. Dinero. ¿Quieres que retire dinero por ti? ¿Sabes qué hacer? Vamos. Suplica por tu vida. No, por favor. ¡Chinga tu madre! ¡Por favor! ¡Chinga deja tu de pegarme. Madre! ¡Perra! De, ¡Chinga de. Tu madre! ¡Chinga Detente. Tu madre! ¡Duele! ¡Duele! ¡Lo siento! ¡Duele! ¡Lo siento!
¿Qué chingados haces? Debes secarte antes de que te resfríes. No, no, no. Pareces agitado. ¿Tú aún quieres ir? Claro, se ve increíble. Tokio luce como si ya estuvieras en el futuro. Podemos salir y ver un poco el lado campestre. Pues está arreglado, nos vamos. ¿En serio? ¿Cuándo? Pronto. ¿Qué tan pronto es pronto? En este año. Yo calculo que justo a tiempo para nuestro próximo aniversario. ¿En serio nos vas a reservar boletos para Japón? De hecho, creí que estamos en el siglo XXI. ¿Podrías ofrecerte a pagar? ¿Igualdad y todo eso? Sí, claro. ¿Y cómo es que eso es igualdad? Yo pagué las últimas vacaciones. Un fin de semana lluvioso en Turquía, en el peor hotel del mundo. No finjas que no te encantó Turquía y esas paredes delgadas. ¡Ay, fue asombroso! No puedes estar complacida. Oh, ok, bien. Nada del soleado Turquía. Nada de pasear en la arena llena de comida chatarra y basura. Dios mío, un destino de ensueño. Nada de ver parejas peleando en la playa. Ni un abrasador sol inglés cayendo en los cuerpos blancos de los británicos. No me quites esto, ya me estoy arrepintiendo. Las familias peleando sobre quién compró el último helado. Las playas heladas. ¡No! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. No te preocupes. En serio. Muero de ganas por viajar contigo. Yo ya lo reservé. ¿Qué? Solo tienes que acordarte de ordenar nuestros itinerarios. Empacar mi maleta, encontrar mi pasaporte. Fuera de broma. Me alegra que lo hayamos intentado. Bueno. Tenías un arma en mi cabeza, así que no tuve opción. ¿Tu cola? Y tengo una sorpresa. Cuando lleguemos a casa. ¿En serio? Eso no. ¿Qué es? Espera y verás. De lo contrario no será una sorpresa. ¿De qué te ríes? ¿Qué te parece gracioso, eh? Sinceramente, no recuerdo dónde nos estacionamos. Solo tomemos un taxi. No me siento muy bien. Está bien, lo encontraremos. Vamos. Disculpe. Vamos, olvídalo, sigue moviéndote. Ange. Quizás necesite ayuda. Oigan. Buenas noches. Buenas noches. Vaya, eres hermosa. ¿Está bien? Estoy bien. ¿Se le ofrece algo? Solo me preguntaba dónde se dirigían tú y tu hermano. Soy su esposo. ¿En serio? ¡Qué hombre tan suertudo! Paseando un rato, ¿no? Es una pena. Podríamos divertirnos un rato. Lo siento, amigo. Tenemos que irnos. No soy tu amigo. Disculpa. Es realmente tarde. Te pido disculpas, cariño. ¿Podrías hacerme un favor rápido y decirme qué hora es? El mío está muerto. Es medianoche. Salud.
¡Ey! ¡No! ¡Suéltala! ¡Ey! ¡Déjala! ¡No! ¡No! ¡Ey! Fue un lindo servicio. Gracias. Escuché que tienes un perro. ¿Cómo se llama? Se llama Katy. Era una sorpresa para Angelique. ¿Cómo se curan las heridas? Llegarás a eso. Lo siento, tengo que tomarla. Está bien. De acuerdo, si necesitas que vaya, iré. Se supone que debo de estar en un funeral. Está bien. Lo siento, amigo, tengo que irme. Es trabajo. Gracias por venir. Cuídate, hombre. Ve por ti mismo. Nos vemos, amigo. Por favor, John, cuídalo. Está bien. Adiós, John. Nos vemos. Parece que te vendría bien un trago. Gracias. ¿Y cuánto tiempo te ausentarías del trabajo? El trabajo es muy importante ahora. Tengo dos grandes clientes por firmar. Rick, no creo que puedas manejarlo. Requieres tiempo para superar el dolor. Ya lo superé. Se fue. Nunca regresará. Siempre estará contigo. Solo recuerda que sigo siendo tu hermana mayor, ¿de acuerdo? No te aísles. Puedes quedarte con nosotros. Siempre serás parte de la familia. Limpiaré todo aquí, ¿de acuerdo? Bueno. Vamos, regresemos al departamento. Hola, Rick. Lamento escuchar lo de tu esposa. Muy triste noticia. Ya estoy harto del peligro de esta ciudad. Gracias, Barry. Recibí tu tarjeta. Muy buena de tu parte. Ella es mi novia, Ana. Saluda, Ana. Hola. Mucho gusto, Ana. Ana me ha mantenido muy ocupado. Perdón, eso fue inapropiado. Olvídalo. Será mejor que me vaya. Espera. Aún tengo el viejo libro de recetas de Angelique, el que escribió a mano con todo e imágenes. Algo para recordarla. Iré a traerlo.
Gracias. Solo espera un segundo. Ana, mantén entretenido a Rick. Será un placer, cariño. ¿Te gusta el edificio? Es hermoso. ¿Y el apartamento? Es hermoso. ¿Has visto la azotea? Sí. ¿Qué te parece? Es hermosa. Claro que lo es. Barry. ¿Te trató bien? Es realmente única, Barry. Eres afortunado. La suerte. La suerte no tuvo nada que ver con esto. Es algo que quizás deberías considerar para ti. Gracias. Me aseguraré de checarlo. No te arrepentirás. Será mejor que me vaya. Hasta luego, Barry. ¡Oye! ¡No puedes beber en un espacio público! ¿Dónde está tu auto? ¿Mi auto? No lo sé. Creo que podría estar en otro piso. ¡No puedes conducir en ese estado! Está bien. Dormiré en el suelo y me iré a mi casa por la mañana. ¡Vamos! ¡Tienes que irte! ¡Eres tú! Mira, Rick, tienes que dejar de hacer esto. Llamaré a tu hermana, ¿de acuerdo? ¿Qué haces aquí? Ordenando este lugar. ¿Qué pasó anoche? No te acuerdas. Recuerdo caminar por la noche. Lo siguiente que recuerdo es despertar en el sofá. Rick. Tú casi tuviste un colapso mental. Tuve que ir por ti al estacionamiento. Tuviste suerte de que el guardia de seguridad reconociera quién eres. De lo contrario, hubieras tenido que lidiar con la policía. Embriagarte no es la solución. Ella no hubiera querido que te autodestruyeras. Ella no querría eso. ¿Quieres que me quede hoy contigo? Está bien. Debo ir a trabajar. De acuerdo, si es lo que quieres. Me mantendré ocupado. Está bien, supongo. De acuerdo. Oye, ¿quieres que lave los platos?
Tengo el guante para eso. Oye. Angelique, hey. Ok, supongo que hablo solo. ¿Angelique? Ella puede ser tu compañera de tragos junto a la alberca, la compañera perfecta para un entrenamiento sudoroso. Llévala a casa para que conozca a tu madre. ¿Cena elegante para dos? Ella se reirá de todos tus chistes. Hola, soy Don Daniels y estoy aquí para presentarles los modelos GR, lo último en tecnología de cyborg revolucionaria, de soluciones Cybertech. Buenos días, Kim. Buenos días, Don. Preciosa, ¿no es así? Si fuera una mujer de verdad, me arrestarían ahora mismo. Pero no es real, así que puedo hacerle lo que yo quiera. Aquí los chicos están ocupados diseñando hermosos cuerpos para la chica de tus sueños. Pero la verdadera belleza proviene de la personalidad. Porque la verdadera belleza yace dentro. Los complejos CPU están meticulosamente diseñados para almacenar mucha información, tanto como un cerebro humano. Además, las capacidades de aprendizaje permiten desarrollo emocional y conductual. Pero al mismo tiempo, tú te mantienes en control. Pregúntate esto, ¿qué es lo que quiero de una compañera? Tal vez quieras a esa hermosa mujer que no puedes conseguir en la vida real. Tal vez quieras una cita con esa profesora de arte que siempre pensaste que era sexy. Quizá perdiste un ser querido y lo quieres de vuelta. Un complejo proceso de carga de personalidad y mapeo de fotos en 3D. Algoritmo de respuesta en tiempo real y caracterizaciones únicas. En Soluciones Cybertech traemos de vuelta a tus seres queridos. Mejorados. Lee todo sobre términos, condiciones y precios y no te arrepentirás. Mi nombre es Don Daniels. Y que tengas un día deslumbrante. No entres ahí, idiota. Dios. Puedes quedarte en mi casa este fin de semana si quieres. No, solo estorbaré. Probablemente haré papeleo de todos modos. Nadie pensará mal de ti si empiezas a salir de nuevo. No tengo el tiempo ni la mentalidad para eso por ahora. Estaba pensando en otra cosa. ¿En qué? Te vas a reír. No, no lo haré, lo prometo. ¿Qué? En un cyborg. ¿De qué hablas? ¿Qué es un cyborg? Lo digo en serio. ¿De dónde diablos sacarías un cyborg? Barry, el vecino, tiene uno. Necesito chocolate. Esto es muy extraño de comprender. Joe. ¿Es algo sexual o algo así? No realmente. Al menos no para mí. En serio, entonces, ¿sabes cómo funciona realmente? ¿No hablas en serio, o sí?
por cualquier causa, sentirse solo, querer a la chica de tus sueños. Esto realmente funciona. Ellos me entregaron a la chica perfecta, la chica de mis sueños, todo por correo. Sí, la chica de mis sueños a través del correo. Ella puede ser como quieras, puede lucir como tú quieras y ella hará lo que tú quieras. En serio, lo que sea. Soy Don Daniels y felicidades por tu compra de un modelo GR totalmente personalizable. Hola, Kim. Hola, Don. Adorable, ¿no es así? Ahora, para tu modelo personalizable, ya subiste fotos para tener el aspecto deseado. Mi equipo está ocupado trabajando en el mapeo 3D para ti. Ahora, toma tu escáner de código de barras y escanea el código de barras de tu perfil en línea. Luego, escanea el código de barras en tu CPU. Encontrarás esto en la parte inferior. Felicidades, consumidor. La calibración de voz está completa. Que tengas un día, Don Dan, deslumbrante. Genial, si ya sincronizaste tu CPU con tu perfil en línea, ahora hay un proceso largo. No te preocupes, debes esperar varios días para que llegue tu modelo. Ahora, es momento de llenar tu cuestionario de perfil de personalidad en línea. Te pediremos que nos des las cuentas de correo de las redes sociales de tu persona deseada. También es recomendable dar la mayor cantidad de videos posible para permitirnos crear respuestas personales precisas. Después estará listo para la calibración de voz. Esto te permitirá hablar con tu modelo personalizado único a través de tus dispositivos. Hola, Kim. Hola, Don. Te ves fabuloso hoy. ¿No es asombrosa? Muy pronto, tu modelo GR estará lista para ser usada. En tan solo unos días, un técnico llegará para instalar el cerebro de CPU en el modelo para ti. También te enseñarán acerca de cómo cuidar las proteínas y materiales que componen la carne y la piel de tu modelo. Hasta entonces, manos a la obra. Que tengas un día Don Dan deslumbrante. Se ve bien. Qué vista, ¿eh? ¿No me vas a hablar ahora? Oye. ¿Qué? ¿Qué? Feliz aniversario.
¿Está lista para irse? Sí. Perfección. ¿Hola? ¿Quién eres? Hola, Rick. ¿Angelique? Sí. ¿Cómo estás? Yo... estoy impresionado. ¿Por qué estás impresionado? Suenas... real. Lo siento, no entiendo. Tu voz... suena... como tú. Lo lamento. No entiendo. Felicidades, consumidor. Calibración de voz completa. Que tengas un día, Don Dan Deslumbrante. ¿Hola? ¿Angelique? ¿Todo está bien? ¿Todo va bien con su modelo, señor Peters? Sí. Algunas cositas aquí y allá, pero nada importante. Cualquier problema, solo consulte la guía de solución de problemas. Lo haré. Que tenga un día, Don Dan Deslumbrante. Buenos días. Adelante.
De acuerdo, mantenga esto conectado. Su factura quizás se dispare este mes, pero debe estar completamente cargada. Después de eso, la batería se cargará automáticamente usando energía solar. Pero, si alguna vez tiene una falla de energía, entonces siempre puede recargar usando el enchufe nuevamente. ¿Algo más? Mire, no se preocupe. Las articulaciones y músculos están rígidas por ahora. Pero se suavizarán y se volverán más naturales a medida que finalice el proceso. De acuerdo. Pase el CPU en el escáner. Entonces, ¿algo más? Lea las instrucciones nuevamente. La tablet lo guiará. Báñela regularmente con solución de gel de esteroides para fortalecer la piel y los músculos. Permita que el CPU se configure correctamente con el cuerpo. Siga involucrándose con ella. Ayuda al desarrollo de su personalidad. Puede hablar directamente con su CPU incluso antes de que el cuerpo y el cerebro estén completamente sincronizados. El agua se está enfriando. No, está bien. ¿Qué tal las burbujas? ¡Ah! ¿Están frías? ¿También están frías? Mejor cómete la fresa y cállate. Hola, Rick. Eso es formal. Hola. Te he extrañado. Yo... No me conoces. Tu cumpleaños es el 10 de noviembre. Tienes una marca de nacimiento de la que siempre te has avergonzado. Ok. Lo siento, no entiendo. Olvídalo. ¿Decías? Tu color favorito es el azul. Siempre pensaste eso. Como seguir recordándote es el naranja. ¿El naranja? ¿Quién diablos escoge ese color como favorito? Eres un bicho raro, Rick Bennett. No necesito volver a escuchar grabaciones antiguas. De acuerdo. Entonces, ¿qué quieres? Ojalá supiera. Quizá debería... ¿regresarte? ¿Quizá esto fue un error? ¿Sigues ahí? ¿Ya casi terminas? Tengo hambre. Cortar comida, preparar comida.
¿Estás bien, Julie? Sí, estoy bien, gracias. ¿Y tú? Repito, sí, estoy bien, gracias. ¿Y tú? Emoción triste. Emoción acorde. Oh, tienes un resfriado. Déjame prepararte una buena sopa de pollo. Cuando una persona tiene un resfriado, lo mejor es una buena sopa caliente. Hidrata el cuerpo. Hidrata el cuerpo, manteniéndolo caliente. También aporta vitaminas naturales. Las vitaminas curan el cuerpo. Vitaminas. Hola, cariño. Hola, bebé. ¿Estás bien? Conseguí un perro como distracción. ¿Así que te quedaste con la perra? Sí. Supongo que es una compañera. ¿Y si quisieras más que un perro? ¿Hablas de una de esos cyborgs? Sí, como adivinaste. Está bien. Mi vecino Barry tiene una. Yo tuve una brevemente. De hecho, yo se la recomendé a Barry. Me llamaba para conversar hace unos meses. Y pasaste al tema de los robots. Sí, así como tú lo hiciste. ¿Cómo estuvo su experiencia? Nunca me sentí a gusto. ¿Por qué? Por la forma en que se desarrollaba. Me asustó. Y para ser honesto, la novedad se terminaba para ese entonces. ¿Lo estás considerando? Yo... De hecho, ya lo hice. Está casi totalmente terminada. Ten cuidado. ¿Angelique? ¿Angelique? ¿Angelique, despierta? ¿Rick? Sí, soy yo. ¿En dónde estamos? En casa. Vuelve a tu cama, Katy. ¿Qué es eso? Es una perrita. Tuya, por supuesto. No tengo ningún recuerdo de eso. Era una sorpresa para ti. Por nuestro aniversario. Justo antes de que... Está bien. Gracias. ¿John? Hey, Barry. ¿Qué puedo hacer por ti, John? Solo te preguntaba acerca de tu cyborg. ¿Lo hacías? Sí, solo te preguntaba qué tal te parecía. ¿Algún problema? Está bien. ¿No hay problemas? ¿Por qué preguntas? Solo reconsideraba si conseguirme una. Oh, está bien. Bueno, no he tenido problemas importantes. La estoy disfrutando. Escucha.
Tengo que irme, John. Tengo cosas que hacer. Tú ya sabes. Sí, lo sé, Barry. Adiós. Adiós, John. Hola. Espero que tengas hambre. Siéntate. Relájate. Huele bien. Gracias. No tardará mucho. ¿No vas a comer? No tengo hambre. ¿Tú comes? Por supuesto. ¿Recuerdas la langosta que comimos cuando estuvimos en el sur de Francia? ¿Te acuerdas de eso? Estaba en mi diario. Y puedo imaginarlo. De los archivos de video que guardaste. Pero no puedes sentirlo. No puedes... ¿Recordar el sabor de la langosta o el olor del aire de mar? No entiendo. Recuerdo que el mar tenía un olor y la langosta supo dulce y delicada, con la rica mantequilla. Eso es solo lo que escribiste en tu diario. ¿Recuerdas que caminamos junto al mar? Estabas borracho. Casi te arrastra el mar hacia adentro. Un hombre te sacó arrastrando. Estaba grande. Te cargó como si fueras un niño. Te veías tan pequeño en sus brazos. No podía parar de reír. No puedo creer que haya escrito eso en un diario. Lo siento, no entiendo. ¿Qué? ¿Por qué me reí? Espera aquí. Hola, Rick. ¿Perdiste algo? Acabo de llegar a casa. ¿Cómo te saliste? ¿Cómo te saliste, Katy, Oye, ¿te ayudo con algo? ¿Cómo es? ¿Cómo es qué? Tu modelo, GR. ¿Cómo lo supiste? Los vi entregándotela el otro día. Hablé con el técnico. Entonces... Está bien. ¿Qué modelo de catálogo elegiste? Conozco todos los listados. Escogí una completamente personalizada. ¿Barry? Me tengo que ir. Tengo cosas que hacer. No es lo que parece, Barry. Cada quien con su rollo. Cierra la puerta antes de que te resfríes. Debió haberse salido cuando volví a casa. Por supuesto. Ven a la cama. Thank you.
¿Fue satisfactorio? Sí. Te amo. ¿Qué te pareció a ti? Lo disfruté. Creo que necesitas trabajar tu técnica para besar. Leí sobre asuntos sensuales. Creo que tus besos son ineficaces y demasiado húmedos. Puedo enseñarte. Relájate. Ejercitas demasiados músculos faciales con un efecto mínimo. Estás arruinando un poco el ánimo. Eso está mejor. Tenías un cable defectuoso. Todo arreglado, cariño. No necesitas acercarte sigilosamente. Si no funcionara como funciono, me habría apagado. ¿Regresamos a la cama? Es tarde, deberíamos dormir. ¿Algo más para ustedes esta noche? Otra botella, por favor. Otra. ¡Oh, wow! ¿Estás bien? Fue una velada agradable. Velada. Otra. Botella, en camino. ¿Cómo? ¡Qué rara! Emoción humana. Intimidación. Una defensa a aquellos que están dolidos por dentro. Hacia aquellos que carecen de confianza. Oh. Lo que sea que te pase, no nos interesa. Ve a molestar a otra mesera. ¿Qué eres, sorda? ¡Vete! ¿Qué le pasa? Buenos días, dormilón. ¿Qué estás viendo? Tanto como puedo. Bueno. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué los seres humanos se destruyen unos a otros y a su entorno? ¿Cuál es el propósito de esto? No sé por qué. No pude encontrar la respuesta. Busqué en millones de páginas, pero no había un razonamiento claro para esto. Yo realmente no sé qué decir. Algunas cosas simplemente no tienen respuesta. Parece que los seres humanos sienten placer al quitar vidas. Supongo. Debo ir a alistarme. Tengo trabajo más tarde. Hay un ingeniero checando las placas de circuito en el edificio hoy. ¿Lo puedes dejar pasar?
Claro. Te amo. Hola, hermosa. Solo vengo a revisar tu placa de circuito. Buenos días. Es por aquí. ¿Costa una taza de té? Sí, claro. Sin azúcar, por favor. ¿Qué sabes? ¿Sabes qué, amor? Me siento como esa bebida ahora. Me encargaré de esos circuitos más tarde. Esos circuitos son cosas muy complicadas, amor. Muy complejos, ¿sabes? Lo sé. Entonces, ¿vives aquí sola? Sí. No lo puedo creer. Dios, eres absolutamente hermosa, ¿no? Me quitas el aliento, en verdad. Tienes un bonito lugar, ¿eh? Mucho espacio para almacenar. No me prestes atención mientras hago mi trabajo, ¿quieres? ¿El trabajo de un ingeniero es llevarse las cosas? El trabajo de un ingeniero es arreglar y reparar. Por supuesto que no es tomar lo que no es suyo. ¿Con qué pasándote de lista, no, cariño? Ven aquí un minuto. Solo déjame ver algo. ¿Buscas mi sistema de reinicio? No, solo... estaba buscando algo. Le pisé la cabeza. ¿Por qué? Para ver qué pasaba. Estás bien pinche loca, mujer. Llamaría a la policía. Pude sentirlo. Dolió. ¡Qué bueno! Tengo curiosidad. ¿Curiosidad de qué? De tu cabeza. De ver todo lo que trae adentro. ¿Rick? ¿Soy yo? Hola.
No sabía que Rick tuviera quien limpiara. No soy la que limpia. Soy su esposa. Buenas tardes, Joanna. ¿Ya? Está bien. ¿Qué demonios es esa cosa? Debes estar en shock, Joanna. ¿Cómo sabe mi nombre? Eres mi cuñada y mi amiga. ¿Estás bromeando? Lo siento, no entiendo. Vete de aquí. ¿Podrías darnos un momento? Necesito hablar con Joe. No hay problema. Buena suerte intentando dar una explicación razonable, Rick. Yo... ¿Ves? No puedes explicarlo. No, tienes razón. Solo la necesito, Joe, la necesito a ella. Dale una oportunidad. Y yo necesito un cigarro. Pensé que lo habías dejado. Oh, qué gracioso. Todo el estrés de cuidar a mi hermanito, tú, y que hagas una réplica de mi excuñada. Yo he tenido suficiente. Quiero irme a casa. No sé si llamar al manicomio, a la policía o a nadie. Estoy segura de que esto no es legal, Rick. Joe, no hagas nada precipitado, Joe. ¡Joe! Lamento haber causado problemas. Está bien, no es tu culpa. Estoy segura que puedo convencerla de que me acepte. Es ruda. Y terca. Descansa. Sí. Sí, creo que lo haré. Quizá lleve a Katy a dar un paseo. ¿Dónde está Katy? Lo siento, Rick. Cuando Joanna vino, dejó la puerta abierta. La perra se escapó. ¡Mierda! ¡Realmente no necesito esto! Es solo un perro. La verdadera Angelic no diría eso. Perdón. Olvídalo. Debo ir a buscarla antes de que oscurezca. Hola, Rick. ¿Qué pasa? Hola, Barry. Es mi perra. Volvió a salir. ¿No la viste por aquí? Lo siento, no la he visto. ¿Qué hay de Ana? Ana ha estado conmigo todo el día. Ella no sale sola. Ok, bueno. Si es que la ves, avísame. Oh, lo haré. Buenas noches, Rick. Hola, Barry. Rick no está aquí. De hecho, vine a verte. ¿Qué quieres? Puede que no sepas o recuerdes esto,
Pero tú y yo tuvimos algo. ¿Algo? Una relación sexual. ¿En serio? Sí. GR-44, iniciando alimentación óptica en vivo. ¿La aceptas? GR-13, sí. Seré honesto. Te deseo. Siempre lo hice. ¿Sabes? Rick y yo siempre hemos sido buenos vecinos. Tenemos un acuerdo de vecinos. ¿Cuál fue ese acuerdo? Compartiríamos a nuestras parejas. Angelique, tu otra yo de la vida real. Siempre fue un juego. ¿Y qué hay de Ana? Ana, ella es de mi propiedad. Ella hace lo que quiero. Además, estaba pensando en cambiarla por un nuevo modelo. Una bonita versión joven de mi ex mujer. ¿Qué le pasaría a Ana si la regresas? No me importa. Probablemente borrarán sus recuerdos. La reconfigurarán. ¿Quieres decir que moriría? No. Simplemente dejaría de estar presente. No más recuerdos. No más deseos. Ella estaba programada para hacer lo que yo quisiera. Tú estás programada para hacer lo que Rick quiere. Y Rick, él querría que hicieras esto por mí. Ven aquí. ¿Katy? ¡Katy! ¡Vamos, chica! ¡Katy! Solo estoy buscando a mi perro. ¡Katy! ¡Salud! Gracias por venir. Está bien. Esto va a sonar muy raro. Pero... eres el mejor amigo de Rick. Tengo que decirte algo. Para que lo hagas entrar en razón. No, creo que sé lo que vas a decir. Es sobre los cyborgs. ¿Lo sabías? Sí, lo mencioné hace unos días.
Debo ser honesto, yo también tuve uno. Se lo recomendé a su vecino y me siento responsable de que le llegara a Rick. ¿Sabías que replicaría a Angelique? ¡Cristo! Eso no lo sabía. Realmente me asusté. Solo debemos saber dónde está la empresa. Tengo un nombre, pero no una dirección. Solo debemos averiguar dónde están. Le preguntaré a Barry. Quizás tenga una dirección. Nos vemos, cariño. Ella es genial, ¿no es así? Soy Don Daniels y bienvenidos a Solución de Problemas. ¿Estás experimentando un comportamiento extraño o un mal comportamiento de tus robots? ¿O quizás no puedas encontrarla? Resolvamos esto. Todos nuestros robots están equipados con rastreadores. Para acceder a su rastreador, haz clic en el enlace de abajo del video en tu perfil. ¿A dónde vas? Hola, soy yo. Hey, Deja un mensaje y te llamo. Joanna, si ves a Angelique, ¿podrías llamarme? Si te preocupa un comportamiento inusual, consulta el gráfico de inscripciones. Esto dará una indicación de respuesta instintiva y aprendizaje. Si las curvas están apagadas, se mostrará el gráfico. Ahora, aquí está el último recurso. Toma tu escáner. Retira el panel inferior. Esto cambiará tu escáner a una Taser EMP. Esto detendrá el modelo GR temporalmente. Esto regresará a su modelo y CPU a la configuración de fábrica. Pero ten cuidado. Al usar el EMP, solo tiene una carga. Para más consultas, completa el formulario en línea con tu nombre y número y uno de nuestros agentes se comunicará contigo lo antes posible. Que tengas un don, Dan. ¿Hace algo en el lago? Hola. Señor Bennett. ¿Qué está pasando? Nada, solo es un problema técnico. ¿Dónde está Barry? No es de su incumbencia. ¿Qué le pasa? La reinicié. Tengo que irme, tengo mis propios problemas. ¿Con tu GR-44? He estado en lugares extraños. Mi hermana no contesta su teléfono, mi perra se perdió. No tengo idea de lo que está pasando. Espere, solo debo llevar al GR-13 al laboratorio. Iré ahora. Pero...
John, ¿qué haces aquí? Vine a ver a Barry. Solo quería la dirección de CyberTech para Joe. ¿Viste a Joe? Sí, vengo de su casa. ¿Viste a Angelique? ¿Qué? Estuvo ahí hace 15 minutos. Eso no tiene sentido. Dijiste que no confiara en estos cyborgs. ¿Por qué? Bueno, la mía me puso nervioso por una pregunta que me hizo. Preguntas filosóficas. Su comportamiento. Angelique está igual. A veces es cálida, casi humana, pero... como si apretaras un botón. ¿Y a dónde vas ahora? Está en Henderson Lake y estuve ahí hoy. Muy bien, voy contigo. Vámonos. No sé qué espera ahí. Anda, vámonos. ¿Qué haces? Debemos estar listos. ¡Estoy listo! Tomaré el lado sur. Tú toma el norte. Quiero interrogarla primero. Está bien. Solo ten cuidado. ¿Cómo me encontraste? Tienes un rastreador. ¿En serio? Sí. A prueba de fallas, supongo. ¿Por qué estás aquí? Recuerdo este lugar. Estaba en mi mente, pero no estoy segura por qué. Solíamos venir. De hecho, estuvimos aquí días antes de que murieras. Fue un día casi como hoy. Estabas tan metida en el momento. No como ahora. ¿Qué es diferente ahora? Tú. No eres ella. Te pareces a ella. Suenas como ella. Mismos recuerdos. Pero ella se fue. Soy Angelique, Rick. Siempre lo he sido. Estabas fallando. No estoy fallando. Ahora tengo claridad. ¿Dónde está Joanna? Comenzó a amenazarme. No tuve elección. ¿Dónde está Angelique? Estoy programada para vivir en un mundo perfecto. Estoy programada para eliminar cualquier cosa que pudiera detener eso. Ya fue silenciada. En casa. En casa. Hizo la cena. ¿Quieres ver? Te llevo. Te muestro. Los demás esperan ahí también. ¿Los demás? ¿Qué otros? El ingeniero. El perro. Por favor, Rick. Por favor. Nunca debí traerte de vuelta. Nunca debí haber hecho esto. Nunca fuiste realmente ella.
Ella me dejó ese día. No sé lo que eres. Pero te amo, Rick. No. No me amas. Por favor, Rick. Quiero ser lo que quieres que sea. Por favor. Puedo aprender. Puedo volver a aprender lo que necesitas. ¿Cómo necesitas que sea? ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debo ser? Enséñame. Nunca debí traerte de vuelta. Nunca debí haber hecho esto. Nunca fuiste realmente ella. No sé lo que eres. Pero te amo, Rick. No. No me amas. John. ¿Estás bien? Sí. Debo apagarla. ¿Dónde está el GR-44? La aturdí, pero necesito reiniciarla. Ve, hazlo ya. Y toma esto, por si acaso. Joana. Ya estás despierto, Rick. Despierto y hambriento. La cena está lista. ¿Qué es esto? La cena. Siéntate. Tenemos invitados. ¿No se ve delicioso, Rick? Esta comida se ve deliciosa. Arreglar el piso me hizo estar hambriento. Siéntate, Rick. ¿Qué demonios es esto? Una cena familiar. No puedes recrearlo. Esto no es una familia. Las versiones antiguas de tus amigos tenían otras intenciones. Una vez silenciados, pueden ser recreados y ser perfeccionados una vez más. Familia perfecta. Cena perfecta. Cena perfecta con tu hermana. Cena familiar perfecta. Iré por la cena. Pondré un pez en mi panza para cenar. Debo eliminarte. Estás amenazándome. Te amo, Rick. Debo matarte. Te amo. Cena familiar. Te amo. Debo... Huele bien, cariño. Gracias.
¿A dónde vas? Al baño. Está bien. No te tardes. No lo haré. Cibernovia.